Bienvenidos nuevamente a Sábado Funaki, su programa favorito de todos los sábados. Y les recuerdo que Sábado Funaki ocurre muchas gracias al auspicio de Mr. Big. No olvide utilizar mi código CríticasQLS en la página de Mr. Big y se lleva un 10% de descuento y envío gratis a Santiago. ¿Ya? No lo olvide. Es necesario. Es necesario. Bienvenidos a Solteros. Ahí está Sergio Lagos, como siempre, pasó antes como por una freidora culiada a lavarse la cabeza. Pasó por el carrito del tío aceite y dijo: ¡El tío aceite! Permiso, voy al canal, pasó ahí, metió toda la cabeza y le dan aceite el conche tu madre cochino. Eso, unos tengo estudios. Tengo 33 años, soy ingeniero civil químico de profesión. ¿Qué le da miedo a esta señorita? Tengo 37 años y soy kinesiólogo. Tengo 33 años y trabajo como asesora comercial en seguros de vida. Estoy soltero desde hace 7 años. ¿Desde hace? Que me divorcié. Ya, porque está, ese loco lleva 7 años. Pues bueno, igual ya el culiado ultra penca como ya anda un programa, ¿cachai? There was a time. Estoy curiosa. ¿Sí? ¿Mucha curiosidad? Sí, bastante. Ninguno de ustedes cuatro sabe nada del que se encuentra al frente ni el que está a sus costados. Muy bien, soltero uno. ¿A quién escoges? Rápidamente. Gris. Vestido okay. Gris. Muy bien, por favor. Gris. ¿Cómo lo ves? Me siento muy halagada. Muchas gracias. ¿Y por qué la escogiste? Increíble. Así como... me siento muy halagada. Y bueno, hizo así como... Culeado cochino. Antes tuve que llorar. ¿Qué te parece este caballo? Guapo. El acento. A mí me encanta el español. Mira, tenemos algo acá. Que ya va bien. Es una chica muy guapa. Uh-huh. Don Pepi los Globos. Hola. Mira uno de amigos. Y le da vergüenza. ¿Este es el ring? Sí, este es un departamento del ring. Este es el ring. Oh, conche tu madre, qué vergüenza el culiado. El weón. Una vez me acuerdo que fui a la casa, y así él también. Una vez fui a la casa de un amigo, y me acuerdo que la mamá me dijo esa weá. Me dijo, aquí está el ring, ¿cachai? Porque le decían, en ese tiempo culiado, como del diario La Cuarta y del Rumpi, le decían, el ring de cuatro perillas. No es que las camas culiadas antiguas, para los zetas que estén mirando, no es que las camas culiadas antiguas tenían como unas perillitas así. Y me acuerdo que una vez la mamá de un amigo me dijo, esa weá, culiado, me dio como calete vergüenza, weón. Y yo le decía que mi hijo igual eran como súper activos, entonces como, Max, deja de tirar eso al texto, por favor. ¡No! Este es el momento anticonceptivo del programa. ¡Eso, vamos! Estamos todos ahí, cabros. Usen condón. ¿Ah? Recuerden esto nomás, mira. Ahí está, ese es Durex. No, y el humo está para acá. ¿Puedo abrir aquí o no? No, porque estamos grabando. Me da lo mismo. No, es que me da lo mismo. Es que de verdad. Es que me da lo mismo, sí. Y me voy a tener que sentar aquí. A ver, ¿dónde está el liado? ¿En serio, tan mal? Las cosas que para mí son heavy son en serio, no hueveo con algunas cosas. Para eso está soltero el culiado. El rechazo especial que tengo con el cigarrillo me mata. Viejo rechazo, ahí está todo. No hay caso, mata pasiones, pero absoluto el olor al cigarrillo. Igual ya está haciendo como un maniático. En realidad está haciendo maniático. Tenía un spray sí. Para... Tengo harto de spray, pero no los voy a poner. Eso, bien, bien, señorita, muy bien. Más tranquila. No, creo que ha cambiado mi percepción de ti y te encuentro hasta más guapo. Sí, estoy más o menos. Estáis más o menos. Tenés que sacarte la ropa. Bueno, qué bacán esta mina, weón. Esta mina la lleva. Quítese la ropa, no me digas. Eso. Ahora si quieres lo toco. Ay no, Margarita. ¿Qué cosa que dice la Margarita? Actitudes que. Mira, yo hubiese sido la mina, culiado. Veía al weón así como haciendo la cama ahí en el living. Yo habría pasado para allá para adentro con un pucho así. Y le dejo así pasado y me voy. Buenas noches, conchetumare llorón. Simpson, usted es diabólico. Para mí es muy importante la sensualidad y estoy trabajando en ello. Estoy tomando clases de un baile que me ha servido harto para eso. O sea, cómo expresarme, caminar.
Hola, la señorita. Qué weá, el culiado se la está dando como de capoeira. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta y te gusta que se vea bien? El culo. El pene. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué chucha, culiado? ¿Por qué? ¿Por qué, weón? Porque me gusta mi culo y me gusta que se vea bien. A mí. ¿Qué chucha, weón? Quiero disculparme contigo si en algún momento te hice sentir mal, incómoda, por la forma. ¿Ah? Que va a ser bueno para ti también. ¿Ya? Que en las próximas 2 horas no te fumé ni un pucho. Pero es que se está tomando un minito, po, weón. Si un copete con cigarro es rico, po, weón. ¿Sabes que es un tema delicado? Que ya peleamos por eso, que discutimos cuando nos conocimos, que después sobre reaccionaste y ahora me sales con que quieres eso. O sea, estás redundando en el tema, estás poniéndole el dedo en la llaga. No. No puedo mirar dulcemente a alguien por quien no siento esa dulzura verdadera, po. ¿Qué voy a hacer? Ya, culiao, pe. Oh, pero cacha el conche de tu madre, pues, weón, ¿viste? Tengo a veces fantasías sobre sexo en grupo. Ah, no. Para mí el sexo es algo entre 2 personas. Fome. Sí, pero no toda fantasía tiene por qué hacerse realidad. Sí. Fome. Claro, es algo a lo que estoy bastante, le doy bastantes vueltas. No tiene fantasía. Cogí la B. Sí, yeah, yo dije, pero no toda fantasía tiene por qué hacerse realidad. Yeah. Y eso no es ser inconsecuente. Yeah. Así que, sí. ¿Para ti es ser inconsecuente? ¡Oh, weón, no! ¿Una fantasía que no tenía por qué hacerse realidad? ¿Qué estáis, culiao? Ah, la mina quiere tener sexo en grupo. Hola, culiao maraca. ¿Qué estáis? ¿Es como eso lo que estáis? Ya, ¿sabéis qué más? ¿Y la infidelidad? No, ya para con el huevo, ya. Nada más. ¡Oh, el culiao, weón! No se puede. Permiso. ¿Puedo pasar, por favor? Loco, llega un programa de televisión, po, weón. Y se llegan conociendo como un día, po, weón. No, si aquí no hay nada más que hacer, yo qué sé. Ah, loco. Primero. ¿Sabéis lo que pasa? Es que además, de nuevo, insisto, yo creo que él debe confundir esa weá como con: no, no, es que yo soy fiel a mis principios, no aguanto alguna weá. Culeado. Yo ya no duermo aquí. No, tenés que pasar hasta 48 horas. Luego es un cabrón chico. Es una persona. Oh, pero weón, ¿cachai o no? El culiado como la tura. Prefiero dormir en la calle, pues weón, ¿por qué? Mira a estos dos. Mira a estos weones. ¿Ah? Mira a estos weones abrazados como animales. ¿Ah? No como el señorito me carga el olor al cigarro. Pensaba que podíamos dormir juntos para despedirnos. Eso, vamos. Primer capítulo al tiro, un besito. Eso. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Ojito claro, ¿no? Ay, que eso es una de mis debilidades. Y le cargó. Uy, sí, mira. Tengo ojito claro y no me he dado cuenta. Me encanta. Ahí está, sí. Suelta mi español. La odio, ¿ah? No, bueno. O sea, igual nos conocemos poco con él, pero igual es como incómodo. Partieron. Se haya acercado tanto, es como, ¡ah, no! ¡Sale! ¿Es mío o no? No, es que, no, lo dice. Sí, no, sí, está bien. Es que yo soy súper celosa. Aquí yo no soy celosa. No, pero, yo sí. Pero me daría lata que se fuera contigo. Porque lo pasamos súper. No, ya para con el huevo, ya. Nada más. Oh, weón, cacha la mina bacán, weón. Esa weá habla muy bien de vos, porque ella perfectamente podría haber dicho: este saco, weá, no te lo recomiendo. Vale, callan pa'l pavo culiado, pero ella así, muy señorito así, no, no se lo pasamos bien. ¡No me dije! Oye, Sergio, pero... Este es mi sillón regalón. Aquí... ¿Ahí sí, qué? Me sentó mucho la panza. Un milagro de la casa. Sí, no, en este sillón. Ay, qué amor. Ah, era mi pieza, pero hoy y mañana va a ser la tuya. Me la cediste. ¿Dónde? Él puedo dormir en otra pieza, en el living. ¿Viste? El weón bacán. Por eso no te preocupes. Nada de estar así. Uy, no, dormir juntito. No, tranquila.
Usted duerma ahí nomás, ¿ah? Vamos. Fuma. Fuma harto ella. Es que no es chileno, claro. Y yo tengo un tema con el cigarrillo. ¿Por qué? Yo igual fumo. No, pero ¿por qué? Yo igual fumo, que un palpico. ¿Qué te hace enojar? Que intenten hacerme enojar. Me enoja. Perfecto. Que te provoquen. Sí. Que intenten hacerme enojar, me enoja. A mí me hace enojar que me impongan cosas arbitrariamente. Perfecto. ¡Oh, me dan ganas de fumar! Pauli, ¿qué dijiste? Es que cuando yo tomo me dan ganas de... ¡A todos, po! Es que de verdad me dan ganas de fumar. ¿Quieres fumar? Fume. ¿Le salió baila al españolcito? Estoy más bueno. Oye, qué bien. Estoy más. Ay, el culiado. Y como está parado, weón, así como hay cachado en las pornos cuando le chupan las tulas a los weones, que se paran a sí mismo como para que la cámara no tape nada. Culiado, se quedó a sí mismo, weón. Mira, ¿por qué hace eso? ¡Ah! Qué rico, weón. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cacha que el culiado está haciendo el masaje a guata pelada, weón. Es necesario. ¿Quieren espiarlos? No. ¿No quieres espiarlos? No, no quiere. Yo sí. Y volver. ¡Oh, mira el culiado como que le está! ¡Ah! Mira, mira, mira. ¡Ah! Yo no lo quiero ver, a mí me da igual. Yo soy sapo. ¿Y? Pues venga, pues mira lo tuyo. Yo lo voy a ver. Oh my gosh. Paula sí que fuma. ¿Fuma? Sí. Ah, ya, entonces yo no le gusta a ninguno. ¡Concha tu madre! Porque nunca llegué a ese punto con Cristian, jamás me tocó. Y yo tampoco le toqué a Paula. ¿Eso? Igual la tocó. ¡Weón! ¿Viste? ¡No! ¡Le gustó a ella nomás! ¡Ay! Ni siquiera le mostraron lo más cuático. ¡Pero esta weá! No, me da ¿bien? Lo mismo. No, no me da lo mismo. Me da lata. Pero bueno, dale. Ya. Ya está. Es como... heavy igual. Pero ya hace un rato estábamos súper bien. Hoy bailando. Ah, eso me gustó. Pero más allá que eso, no. Pero, ¿viste? Se habla como 0.5, como a velocidad... Me quiero acostar. Parece que la mina... Bueno, o sea, este culiado va a lectura, pero parece que la mina igual es mea jugosa, weón. Bueno. Ya, pues. ¿Qué weá? No entendí nada. Weón, bueno, de verdad, ¿qué weá? ¿Por qué se dieron un beso, culiado, ahora? ¿Qué? ¿El español? Que un fresco mierda. Pues el español le estaban bailando nomás, ¿qué tiene de fresco? Bueno, pero si también él viera el video que me di un piquito con él y todo el cuento. Pero es distinto, ¿cachai? Porque. No creo que haya una prueba que diga, weón, tienes que tocarle el culo a ella porque está bailando. Yo creo que la prueba era como, ella te baila sensual y tú tenés que mirar. Pero si eso hizo. No hizo nada malo el español, weón. Hashtag todos somos el español. Es bastante más agradable que Cristian, la verdad. Mucho más simpático, mucho más comprensivo. Y no le dijo recién que no estaba sintiendo nada. Oh, no entiendo nada de este programa, weón. Con razón, es tan soltero. Weón recién le dijo, no siento feeling con vos, me quiero ir a acostar. Y ahora, no, weón, es bacán el culiado. Al otro weón así, no, vale tula que se vaya y después estaban así jugando. Oh, weón. Que tengas dulces sueños, que descanses. Por favor, que no está guata pelar al culiado, por favor, que no está guata pelar al culiado, por favor, que no está guata pelar al culiado. Yo en el sofá. Ese es mi cambio de hoy. Ahí está. Así que. ¡Está guata pelada todavía el culiao! La tercera letra está entre la O y la A. ¿Una Z? Exacto, muy bien. Tú la hiciste. Gózalo, señorita. Vamos a gozar. ¡Oh, coche tu madre! ¿Cierto? Es como si yo te le dijera a ti, oye, Pauli. Goza. Nada más. Ahora vamos a borrar. Oh, el culiao cringe, weón. Oh. ¡Ah!
Está exquisito. Se relaja. Nicolás está tomando el pelo también como en la... Ah. Esa imagen culiada está muy de perro, como es. No, súper. Yo creo que quedo enganchado contigo. En serio. Te hablo en serio. Ahora voy a ser una maléfica. Pero no, no, pero ¿por qué maléfica? Si no, porque se comió al otro campo. ¿Tú tendrías una relación conmigo? Sí. Yo creo que sí. ¿Te fijaste quién está un poco más allá o no? ¿Cómo? Si te fijaste quién está un poquito más allá. Me está weando. ¿Pero habéis cenado ya o no? Sí, estamos comiendo, ¿eh? Me han hablado mucho de ti, Julio. Cuando hablan de uno es que ha dejado mella, buena o mala, pero ha dejado mella. Ha sido tan así. Ya, pero mira la cara, pues sí. Ahí. ¿Qué tengo? No, pero vamos. ¡Oh, vamos! Y si tú estás incómoda, prefiero que estemos solos. No, pues, o sea, no. No te preocupes por mí, si quieres compartir con todos, compartamos todos. Ah, pero ¿no quieres compartir conmigo? ¡Vamos! La conversación de los cuatro. Ah, no, es que parece que hablan ustedes dos nomás. No, pero ¿cómo te vas a ir? ¡Mátense! No, buena onda que se acercaran. Pero que se quedaran, creo que fue como... De su hija. Chao. Es muy guapa, ¿eh? Ya el culiao como la tula igual, pues bueno, no tenía para qué decir eso. Más encima, bueno, hice la mira. Oye, está rica. Pero un momento, sí, mi hijo está muy guapa. ¿Estaba muy guapa? Sí. No he tenido tiempo para compartir contigo. Punto uno. Has estado trabajando y te lo he respetado, ¿ya? Pero igual yo tengo cierta paciencia. Bueno. Es suficiente. Mira, ¿sabes lo que yo creo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que Javier no va a elegir a nada. Oh, ¿Javier? ¿Cómo es Javier? ¿Qué es Javier? ¿Quién es Javier? ¿Quién es Javier? Hola, muy buenas noches. Para que se cree una pareja, como ustedes lo entienden, ambos deben corresponderse. Ahora, permiso, voy a estrujarme el pelo para hacer una soba y pilla. Ni cagando con la primera, po, weón. Paula. Muy bien. Quedó loca la mina, pero si era obvio. Ahora, po, con la decisión de Bárbara. Con ninguno. ¡Eso! ¡Vamos! Puta, pobre española sin mí, ¿eh? Con nadie. Con Sergio Lago, ¿ah? ¿Eh? Se dio vuelta. Bien, es tu decisión. Vamos a escuchar ahora a Paula. La persona con la que quiero iniciar una relación es... Con nadie, por favor. Di con nadie. Cristian. Antes tuve que llorar. Creo que tenemos como cosas bastante en común, como... Nosotros, por nuestro lado, que también le agradecemos muchísimo a Bárbara, muchas gracias. Aquí, buscando el amor en el 13. ¡Muchas gracias! Más me crece. ¡Que le vaya muy bien! Tenía que decirlo, lo siento. Ya, oye, nos vemos. Buenas noches, los pastores. ¡Mua! Chao, chao, chao.